Señores, tengan todos ustedes buenas noches con todos. Sí, es tarde, es de noche. Estoy un poco cansado porque he estado crafteando como loco ayer y hoy día, el día de hoy. Debido a que ya terminó la season y los cristales están por todos lados, estos artefactos que, bueno, la fiebre durará, ¿cuánto durará? 4 días más o 3 días más. Muy probablemente, hasta que te terminen de conectar todo lo que estuvieron jugando toda la season pasada. En fin, ahí está. Entonces, lo que toca ahora es craftear estas dagas 8.3 y 8.4. Ya, doble crafteo. Vamos a ver esa vaina. Doble crafteo, gente. Ya, nivel así. Nivel bestia, así, nivel 666, mano. Ya. Entonces, así como te estuve explicando en el video anterior y en otros crafteos 8.4, yo. Lo que crafteo aquí, 4, puede ser 4.1 o 4 plano, ya, 5 no, ni 5 ni 5.1, dice los cálculos, dice toda la vaina, a mí me funciona haciéndolo yo de esta manera. Y obviamente, si es que ahorita no encuentras artefactos, vas a tener que prepararte para la próxima season, hacer tus compras con orden de compra, los artefactos tier 4 en todas las ciudades, ¿no? Y acá yo lo que hago es estudiar, ¿no? Crafteo y estudio, ¿no? Facilito. Ahí doy con el mamut, con el kraken. Ahí tengo 400 y algo millones, ¿no? Las dagas, pero luego bajó. Hace un rato estaba con 300 y algo, ahora estoy con 400 millones, porque ya también tengo que empezar a vender, también a hacer circulación de estas vainas. Muy importante. Ahí está, los specs van subiendo de poco en poco, ¿no? Ahí está, esta es otra también estudiada. Ahí está, voy estudiando las garras. Ya les dije que todo tiene que estar al 50. Todo, cuando todo está en nivel 50, cualquier arma de dos manos, el foco va a ser 30.000, cosa que está perfecto. Una vez que está el foco 30.000, excelente, ¿no? Y te recomiendo que tienes que tener sí o sí premium. Mira, la cantidad de premium o de fama que te da por tener premium es bastante. Sí o sí activas el premium y haces toda la crafteada, ¿no? Entonces podrías incluso, no sé, hay gente que se crea un alter para cada tipo de arma, ¿no, mano? Yo ya dije que no, alguna vez, no tengo tiempo, me canso, mano, me aburro también, mira, estoy con 461 millones ahí. No, ayer empecé con 560, luego bajé a 300, ahora estoy con 400, pero en fin, estas son grabaciones de días pasados, ¿no? Ahí está, y me quedo con los Masterpiece, ¿no? Ahí está el artefacto, caro, la verdad, caro. Ahora dices, ¿cómo saco los specs para lo que es el arma de cristal? Ya, ¿no? Usa tu imaginación, puede ser 4-2, 4-3, 5-2, 5-3, 6-3, 7-3, ya no le entro porque ya, bueno, sin foco, pues obviamente. Te estoy dando, amiguito, datos que no debería darte. Que no debería dar así fácilmente, pero bueno, ya te lo doy, pero no, tarde, bueno, es algo tan obvio, tan simple. Y es más, voy a hacer luego un video de lógica muy simple, ya, de Albion Online, donde te explico lo que es el crafteo, ciertas cositas, ya, pero en fin, eso sería para después. Ahora sí, vamos a empezar en cualquier momento con la preparación para prácticamente lo que, ahí está, lo que es la crafteada, ¿no? Prácticamente ahí está, 8.3 y 8.4, dos artefactos, caro esa vaina, me estoy con 305, 300 algo millones, asco. Dios mío, man. Y haciendo los cálculos, ¿no? Haciendo los cálculos, separándole en dos, porque tú al crafteo utilizando foco te devuelve la mitad. Por ejemplo, si es 16 debería darte 8. Si es 32 debería darte 16. A veces te da 15. Entonces a mí me da igual si es que me da, por ejemplo, en lugar de darme 8 me da 7, ya no hay problema, porque estoy utilizando el foco. Ahí tengo una botella de 20.000 de foco y hay otra botella de 10.000 ahí, botellas chiquititas. Chequeando, mira, 10 millones el artefacto. Entonces, mira, si está 10 millones eso el artefacto. Y, por ejemplo, 8.3, ¿no? Los cueros, 10 millones. Las tablas, otros 10 millones. Serían 30 millones. Aunque lo venden en 40 millones, ¿cuánto estoy ganando ahí de profit? 10 millones, de sirve el profit, ¿no? Si lo vendo en 40. Porque lo ideal sería venderlo en 30, ¿no? Ahora, me va a quedar para nuevamente craftear otra ahí. Entonces, simplemente compraría el artefacto y la mitad de los recursos que gaste. Ahí está, esa es la vaina, ese es el truco del foco aquí en Albion Online. Muy poco lo usan. Y toda esta vaina, ¿lo hago dónde? Aquí nomás, en Royal, nada más, amiguito. ¿Para qué irme a un HO? Estar pidiendo ayuda, mano, Dios mío. Dios santo, mano. Yo lo haría siempre y cuando fuera el líder de gremio. Ya, a todos los hago más allá para que no me ganquen. Entonces tienen que morirse menos yo, pues obviamente. Yo haría esa vaina. El único tendría que hacerlo. Los demás dispuestos a sacrificarse, ¿no?
He visto morir gente gankeada, haciendo transportes gremiales, mega topeada, olvídate. Algunos ni se desmontan, mano, no se desmontan. Y los que se desmontan, mano, se mueren todo, paniquean, se vuelven locos, es una locura. En fin, acá está con los 18K, me está pidiendo solamente 18K, creo, a ver, déjame ver. Sí, 18K de foco, excelente, bien. Él me dio la mitad, me dio creo un 7-7, creo que ahí estoy viendo también. Borroso, ya no veo nada, man. Ya está perfecto, ahí está, mira, ahora me pide, mira. Hola. Me pide cuánto, 28 algo, creo que me pide. No, está bien, creo que excelente. Excelente, 20 algo me pide, ya. La cosa es que ya tengo, mira, menos de 30.000. Tiene que dar la mitad, ahora sí el 8-4, vamos al 8-4, señores. A ver si sale Masterpiece, no sale Masterpiece. Hasta ahora no me ha salido ni un Masterpiece, mano. Mira, ni un Masterpiece, mano. Llevo crafteando varios 8-4. No tan seguido, no tan seguido, pero no me sale Masterpiece. No me sale Masterpiece. Una sola cuenta, nada más, pues obviamente. Una sola cuenta. Hay otros que solamente cada cuenta la dedica a cada arma, a cada vaina. Ahí está. Lo que más hago ahí. Me pongo a llorar. Me pongo a llorar. Grita y dice grita. No, no, ¿cómo que grita? Y dice grita. Tiene que estar llorando. En fin. Ah, la calidad también. La calidad, un par de millones también. Bueno, no es nada. Una vez sí gasté 18 millones subiendo la maldita calidad de un 8-4. Creo que fue el modelador de energía. Es una locura. Por ahí debe estar. Busca y ve 8-4. Ahí está, señor. Entonces ya estoy con la dadita sin specs, cero specs, ¿eh? Ahí está, me voy con la con esa build que está viendo ahí, esa build que absorbe vida, ¿no? La van, chaquete vándalo, capucha de espectro, la botita ahí para correr. Mira, intento correr, escapar, no, solito me meto, pero no maté a nadie, mano. Luego estuve viendo y este como unitarget, o sea, un versus, olvídate, esta daga es muy buena, versus, ¿eh? Versus. Pero así en manchón no he visto tanta utilidad. O sea, en manchón así, o sea, ZBZ a gran escala o mediana escala, esta daga yo la, según lo que estoy ahorita haciendo acá, los testeos, la prueba, me serviría siempre y cuando, o sea, yo busque a los 8-4 o a los healers de frente en una. 8-4 los healers y ya está, los reviento, ¿no? Porque el daño que hace es brutal. Creo que hasta 2800, creo que vi que el daño que salía ahí. 2800 de daño a uno solo es bastante. Estoy peleando, jugando, viendo contra todos los de bichos. Ahí, mira, mira, intento escapar, mano. Mira, 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 mi aliado, mano, mete troncazo. Mira, el anillazo, viene el anillazo. ¡Hala! Un brinca, hay un meteorito, mano, Dios santo. La guerra, gente, guerra. Entonces, el alien online sí está vivo, ¿ah? ¿Eh? Está vivo en cierta manera, faccionados a veces, ¿no? A ver, sobre todo la parte del Linkus, porque como en Linkus hay un montón de gente, ¿qué quiere decir? Pushea hasta que choque hueso, pues. O sea, la otra ciudad. Entonces en la otra ciudad que es Bridgewash o Fort Sterling, hacen gente y luego nos contraatacan también con un montón de gente, ¿no? Esto no sucede ni en Martlock ni tampoco sucede en Tedford, poquitito pasa nada, pues, ¿no? Mira, mira, este desgraciado 8.4 Masterpiece. Este huevón tiene sus puestos de crafteo también, ¿ya? Tiene sus puestos de crafteo. Ya, increíble la gente que viene acá. Entonces dice, no, es aburrido, mano. Acá son con mis puntitos. Me divierto. Este es lo bueno de Albion Online, creo, los facciones. La verdad sí, porque todo el mundo puede jugarlo fácilmente, ¿ya? Aunque hay gente, obviamente, si eres nuevito, no se te tiene que decir nada. Si eres nuevo, si que llevas un set así recontra noob, pues normal, no hay problema, ya crecerás, ¿no? Pero si ya tienes tiempo, tienes un montón de fama y vas con un set basura, bueno, pues ahí sí, obviamente, ahí sí te digo tu verdad, pues, ¿no? Con todo y cremas. Con todo y cremas, ahí también, un 8-4, ¿no? El tal cocaína, el tal llamado cocaína 420 también estaba por ahí, ¿no? Esos negros, ese nombre que se pone, la verdad, ¿no? Ahí está, un 8-4, ¿no? El healer intentando escapar por la pura temorita, ya está, ya. Noqueada, ¿no? Noqueada, en zona amarilla es noqueada, en zona roja es, ahí sí ya sería una kill, pues, obviamente, una kill. Y seguimos avanzando, defendiendo, ya nos quitaron el mapa, ¿no? Entonces, cuando sucede este tipo de cosas, y bueno, pero dije a la gente, venga, man, necesito clips, vengan, ayuden. En el chat de facción empiezo a gritarles, en inglés. Un montón, diferentes tipos de estupideces. Mira, ¿qué estoy escribiendo ahí en el chat? Oh my god, disaster, creo que le digo. Disaster, le digo. Disaster, desastre, ¿no? Y así. Viene la gente y seguimos peleando así, a lo loco, ¿no? Intentando, no sé, mira el tal. Ahí tal vez arriba sale cocaína. También Masterpiece ahí con su espada. Crear reyes de siempre, no, mano. Yo juego así a lo loco. Y juego con todas las armas también. Este es otro mapa. Este no lo lograron capear. Esto sí lo defendimos bien, a las justas. Lo defendimos muy bien.
Luego, ¿qué le digo a la gente? ¿Sabes qué, gente? Vamos a mapa principal de Bridgewatch. De Bridgewatch. Y vamos a capearlo. Su mapa principal. Ahí está, ya estamos en Lazy Grass Plain, haciendo todos los cálculos. La llamada, o sea, puro random, nada más. Mira, si ves a mí, yo no acepto parte de nadie. Sin parte nomás, yo soy 8-4 casi siempre. Y voy al frente y ya está, a la guerra. A la guerra y capeamos su mapa principal. Lo peor que le puede suceder a una facción es perder su mapa principal. Eso es vergüenza. Linkus lo pierde cuando yo no estoy acá. O sea, por lo general, o sea. El macho. ¿Qué te digo? A la madrugada, 2 de la mañana, 3 de la mañana, Bridgewatch. Bridge viene hasta la. Viene y se capea todo. ¿No? Esa alianza llamada el gremio, llamada Loyalty, madre huevada, que se han ido a Europa más que todo, todos están abandonados, aquí quedan algunos nada más, pero siempre van 8-4, ¿no? Basta unos 6 o 7, 8.4, mano, se lo capean todo recontra rápido y ya no hay nadie que defienda esa hora, pues, en la madrugada. Y se van incluso hasta los mapas de zona amarilla, de Fort Sterling, ¿no? Mira, acá hay otro 8.4, no, este es un 5.4 Masterpiece, Invocador Oscuro, que mira todo lo que aguanta, ¿eh? Mira, todo lo que debe tener ahí el arma despertada, pues, ¿no? El arma despertada. Arma despertada tendrá que absorción de vida y daño, ¿no? Mínimo debe tener eso, y ahí está, ¿no? Y ese solito se estaba llevando al boss. Muy bueno para capear también, pero te matan, pues, o sea, te van a agarrar. No lo recomiendo tanto el invocador para estos tipos de juegos. Entonces, gente, espero que les haya ayudado. Ahí están los crafteos, ¿no? El intro también bien chévere. Te gustó el video, deja tu like, suscríbete. Muchas gracias. Que te vaya muy bien. Te lo dijo Live Empire. Chao.